one-hour record attempt. Today here, Tour de France, it looked like his season was going to come to a dramatic end. The heat, the speed, had all played its part, and Rominger, who had come into the race with high hopes of finishing in top three places, abandoned. It was a sad day for Tony Rominger. It meant that he had to rethink his season. And next on his agenda was the Grand Prix de Nantes. On the track then, another chance to have a chat to him about the record. Fernández a la cabeza, y ha dicho que creen que va a superar con relativa, siempre entre comillas, relativa facilidad los 54 kilómetros, y cuando gente del ciclismo abunda en ese tipo de detalles, es como para pensar que puede hacer un récord realmente importante esta tarde Tony Rominger. Sí, Jaime, la verdad es que cuando Tony Rominger llegó al mes de octubre en condiciones de afrontar el récord de la hora, es porque ya había realizado pruebas, ya sabía que podía superar la marca de Miguel Indurain y sobre todo cruzar la barrera de los 54 kilómetros. Lo que ha sorprendido y muchísimo es que en las últimas 24 horas dentro del propio equipo se diga que puede alcanzar los 55, lo que sí sería absolutamente sorprendente, porque ni estamos en el sitio idóneo para eso, ni parece el momento oportuno, pero Tony Rominger es un hombre que no se va a parar, que no se va a detener absolutamente nada, que él está dispuesto a cruzar la barrera de los 54 y veremos dónde termina esa hora. ¿Y os parece, compañeros, Jaime, Osvaldo, para situar exactamente a nuestros telespectadores en cómo está el récord ahora? Lo vamos a ver en cifras y en imágenes de los tres últimos intentos, el de Aubry, el de Miguel Indurain y el del propio Tony Rominger antes de que tome la salida en el día de hoy. Disfruten con este vídeo. En ciclismo el récord de la hora se ha convertido en una lucha sin cuartel del hombre contra sus propios límites. Recorrer más metros en el mismo tiempo, una hora. Lograr así una proeza que, salvo excepciones, siempre ha llevado inscrita el nombre de los mejores ciclistas de la historia. Desde 1972, Merckx, Moser, Indurain y el propio Rominger han ido superando barreras que parecían infranqueables. En lo que va de año, tres linces del ciclismo mundial marcaron las diferencias en el velódromo de Burdeos. El primero de ellos, Crane Aubry. El corredor inglés rozó en el mes de mayo la barrera de los 53 kilómetros. Tres meses más tarde, el tetracampeón del Tour, Miguel Indurain, superó dicha barrera. Todo un éxito que parecía imposible de alcanzar. Sin embargo, hace tan solo dos semanas, Tony Rominger pulverizó en casi 800 metros el récord del ciclista navarro. Nunca un récord duró tan poco. ¿He oído bien esta vez? Lo hemos visto, lo han podido presenciar ustedes. Tony Rominger con todo preparado para que comience. Vamos con nuestros compañeros Jaime Huarte, Osvaldo Menéndez y recuerden, aquí en los estudios, Federico Martín Bamontes, José Luis López Cerrón. El mecánico, dos hombres de Asturias, Torralbo y Torrontegui. El récord de la hora a punto ya para el suizo, para el líder de la Mapei Class. Sale en estos momentos en la lucha contra el crono Tony Rominger. En directo en Telecinco. El récord de la hora lo va a intentar rebatir. Va a intentar batirse a sí mismo. Un duelo contra el crono y contra sí mismo. Recuerden las cifras. Miguel Indurain, la locomotora navarra, lo dejó en 53 kilómetros 40. Y el monstruo suizo lo pulverizó en 792 metros. Dejándolo el 22 de octubre de este mismo año en 53 kilómetros, 832 metros. Va a intentar Tony Rominger pulverizar su marca y subirla a más de 54 kilómetros. Hay un detalle, vamos a seguir dando datos. La cuerda de este velódromo de Burdeos, que ven que es de madera del Camerún, tiene 250 metros. Por lo tanto, cada cuatro vueltas van a tener la información de lo que es un kilómetro y el tiempo que debe realizar. En su récord pasado cubrió esa distancia en 1:12. Por lo tanto, vamos a ver la primera llegada para ver qué evolución lleva en este intento de récord. Aquí todo el mundo ha apuntado que Tony Rominger se va a vaciar, que esta vez no va a haber tregua ni cuartel. Atención, dos segundos ya por debajo. Tony Rominger está intentando, va a intentarlo de todas las formas posibles, vaciándose desde la primera vuelta para lograr realmente una marca dificilísima de batir. Atención, Jaime, Jaime Osvaldo, perdón, ya tenemos un primer dato. En el primer kilómetro, como decíais, no vamos a poner centésimas ni milésimas para no complicar. En el primer kilómetro, Indurain había hecho 1 minuto 14 segundos.
Rominger hace 15 días 1 minuto 12 y él mismo ahora 1 minuto 10. José Luis López Herrón de Banesto, que estuvo ahí en la mesa de cronometraje. Impresionante que le baje 4 segundos en el primer kilómetro al antiguo récord de Indurain, ¿no? En menos de 16 segundos para la vuelta, cuando 16-22 ha hecho en esta, cuando para ahora mismo para batir ya los 54 kilómetros debería estar haciendo en unos 16-60, una cosa así. Por lo tanto, ahora mismo va. Paso por el segundo kilómetro, perdona, lo hace en 2:15, lo había hecho en 2:18 el otro día, hace 15 días, y en 2:22 Indurain. Le ha metido 7 segundos a la marca de Indurain y a la suya propia, 3 segundos, Jaime. 3 segundos, 587, casi 4 segundos, está volando, lo ha prometido Tony Rominger, quiere dejar un récord realmente de altura y de altitud, valga la expresión, para únicamente hombres de la talla de Miguel Indurain. Tony Rominger, hoy aquí en el Velódromo de Burdeos, está demostrando que está llegando en un momento extraordinario de forma a este final de temporada y quiere dar un auténtico espaldarazo internacional, convirtiéndose en el hombre que ha pulverizado por primera vez los 54 kilómetros en este Velódromo de Burdeos. Seguimos añadiendo detalles y uno que José Manuel Moreno pues conoce perfectamente, pues que es sin duda el mejor hombre que tenemos en la pista. Es muy corto el Velódromo de Burdeos, tiene 250 metros y si se superan los 59 o 60 a la hora, Tony Rominger, como ven, se va hacia la línea roja, cosa que no debe permitir. Ahí está. Ese es el límite de la velocidad de este velódromo, 59-60 después de las últimas pruebas. Y si Tony va por encima de esa velocidad, en los peraltes sube en exceso, cosa que no debe hacer. José Manuel tiene cara de susto porque damos el tercer kilómetro, 3:30 hizo Indurain en el tercer kilómetro, 3:25 Rominger hace 15 días, 3:20 hoy, 5 segundos menos que su marca y 10 segundos menos. Tienes cara de pánico, José Manuel. Va muy fuerte, ¿no? El desarrollo que está llevando es muy, muy grande, claro, para moverlo a la misma velocidad que lo hacía en el otro récord, pues tiene que ir a mucho más rápido. Otro detalle mínimo que es interesante, me contabas antes de entrar en directo que tú, para ganar la medalla de oro, un kilómetro era, en los Juegos Olímpicos calentaste 4 horas. Sí, claro, la preparación que llevábamos era muy, muy fuerte y para estar en un momento muy a punto, pues tuvimos casi 4 horas. La pista es dura, Jaime Ugarte, seguimos, buscamos ya el cuarto kilómetro. El cuarto kilómetro con Tony Rominger, nadie le dice nada, ni el doctor Ferrari, ni Juan Fernández, atención, 7 segundos ya, batiendo su propia marca, Tony Rominger, estamos también con Iñaki Gastón, el bilbaíno, el compañero de Tony Rominger, ¿cómo estás viendo a Tommy? Pues bueno, ¿qué te voy a decir? Que muy bien, ¿no? Lleva 3 kilómetros y vamos, está fabuloso, ¿no? Ya ha quitado ya unos cuantos segundos. Yo creo que aguantar, decir, como tú has dicho, nadie le debe decir, ¿no? Sino él tiene ya su pulsómetro, tiene su velocímetro y él sabe cómo debe ir. Yo creo que los últimos kilómetros son los que deben demandar, que es cuando se hace duro después de dar tantos giros aquí a la vuelta, ¿no? Se le va a hacer durísimo, sin duda, a Tony Rominger los últimos kilómetros, pero desde luego está preparado para la ocasión, se ha preparado perfectísimamente para intentar pulverizar el récord en directo Telecinco desde el Velódromo de Burdeos. Tony Rominger busca una auténtica marca. El público que está llevando en volandas ahora a Tony Rominger, observa el ahí cómo está pulverizando los récords de forma de Obre y de Miguelón. Y el propio Tony Rominger está haciendo una marca sensacional, pero atención, esto solo acaba de comenzar, queda muchísimo tiempo, vamos a ver si Tony Rominger puede aguantar este ritmo infernal que está poniendo para batir el récord de la hora. Vamos a ir despacio porque la hora, y en esta ocasión sí se puede decir que es muy larga, hay que controlar muy bien el esfuerzo. Sabemos que Tony en ese aspecto es un ciclista que por encima de todo mima al máximo los detalles, pero Iñaki, en estas carreras en las que el hombre está absolutamente solo, lo importante es controlar, no vale volar al principio, hay que llegar y aterrizar perfectamente, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que él sabe perfectamente cómo debe ir, es un hombre muy temperamental, ¿no? O sea, yo creo que ese es el problema, que la gente le anime mucho, que esté muy encima de él, ¿no? Este es un hombre que le gusta ir solo con su pulsómetro y sin que la gente le agobie ni le diga nada, ¿no? Aquí está la afición muy encima de él
y yo creo que mi opinión sería que estarían tranquilos y que los últimos 10 minutos así como máximo pues le apoyen, ¿no? Porque son los difíciles, ¿no? Ahora que ahora él está fresco, está con fuerza y ahora no necesita apoyo, lo va a necesitar al final, ¿no? De acuerdo, gracias Iñaki, Gastón y José Javier, como sí. Ves, la marca tal y como decíamos supera esos 54. La barrera yo creo que la tenía en realidad muy controlada y se acerca mucho a 55. No, hay que dar siempre el último dato. Sexto kilómetro ya rebasado, 6.51 hizo Indurain, 6.46 Rominger hace 15 días, 6.34 cuando pasó por ese sexto kilómetro. Por tanto, Rominger está 12 segundos por debajo de su marca y vamos a ver por qué. Ahora se va a cumplir la vuelta 28, vamos a tener referencia. Él hizo 7.52, 7.39, fíjense, ahora mismo está 13 segundos por debajo de su marca, Federico Martín Bamontes, asustado también, ¿no? Sí, pero es el desarrollo de la forma que tiene en este momento porque ha hecho una preparación para las naciones. Tú decías que el desarrollo es casi como el de una moto, ¿no? También lo apuntaba José Manuel, el plato de 60. Para correr otra moto, yo he corrido también la rueda de oro en París con 56.13. Y luego ya quería meterme un dedo y dije que yo no arrastro tanto porque las fuerzas hay que tenerlas luego también para al final. Un detalle, porque Cerrón tiene ahí una maquinita que la está utilizando y yo sé que con los tiempos que está dando, si acabara así, ¿a cuánto está corriendo ahora, José Luis, aproximadamente? No, ahora mismo manteniendo esta velocidad que lleva, está rodando sobre 55 por ahora. Está rodando sobre 55 a la hora, recordemos. Todo lo que baje de 16.30 cada vuelta, al final serían 55 por hora. Recordemos que el récord está en 53.832, con lo cual ahora está más de un kilómetro por encima del récord y puede llegar a esa mítica barrera de los 55 kilómetros, Jaime, y la maquinita de Cerrón nos va a seguir ayudando, no, por el cálculo. Si es un cálculo simple. Lo que pasa es que él ha empezado muy fuerte. 14 segundos. ¿No? Sí, no, Jaime, solo decía José Luis que ha empezado muy fuerte. Sí, sí, la verdad es que yo estoy con José Luis, que ha empezado muy fuerte y de hecho ya le pasó en el intento que celebró el 22 de octubre. Tony es un hombre que regula por sus propios medios, no lleva muchas referencias y me imagino que el único que le parará un poquitín será el doctor Michele Ferrari, el hombre que tiene este invento en sus manos. Porque no olvidemos, y hay que recordarlo también, que Tony Rominger ha sido un ciclista al que no ha querido nadie y que un buen día le mandó una carta a prácticamente todos los directores deportivos para ver si lo querían fichar. Nadie lo quiso, cayó en Italia y por suerte Juan Fernández lo llevó al equipo Clas en Asturias y el éxito le ha sonreído en los últimos 3 años. Atención, que ya ha superado la barrera de los 55 kilómetros. Esto acaba de comenzar. Solamente llevamos aproximadamente unos 10 minutos, pero Tony Rominger ha salido totalmente decidido a pulverizar el récord de la hora. Continúa bajando los tiempos. Está prácticamente 16 segundos, ya lo ven todos ustedes. Menos 15, 565. Tony Rominger volando en Burdeos. Otro detalle que también observará y que es muy muy importante es que Tony Rominger ha cambiado por completo lo que se denominaba la parafernalia del ciclismo y de las bicicletas de carrera para estas pruebas. Simplemente una bicicleta, pues como ven, prácticamente normal, aunque tiene alguna variación, pero sin monocascos y sin cosas extrañas. Esto ha dado mucho que pensar incluso a la gente de Banesto, porque ellos con su espada variaron los esquemas y siguieron lo que había preparado Francesco Moser, y Tony Rominger y Ernesto Colnago han apostado por una bicicleta pues con muy muy pocas novedades. Pues así está la situación. Vean ahora cómo sigue rebajando. Está a punto de cumplir la vuelta 40 cuando ven en la parte superior izquierda Tour 39. Presten atención porque cuando nos vayamos acercando al final, Miguel Indurain hizo 212 vueltas y unos metros para superar los 53 kilómetros a la hora. Si consigue los 54 kilómetros, ahí tiene la nueva referencia, kilómetro 10, 10.53 Rominger, o sea que ha bajado su propio tiempo en 17 segundos, y el de Miguel Indurain, pues exactamente, bueno, más de medio minuto. Esa es la situación en estos momentos. Pero digo que tendrá que recorrer 216 vueltas para estar en los 54 kilómetros, 220 vueltas para poner el récord en 55 kilómetros. Nos vamos a unos instantes de publicidad y estamos de nuevo con el récord de Tony Rominger en Burdeos. Lógicamente a ciclistas de élite en España y que por ejemplo también ha preparado a un equipo como el Real Madrid a nivel psicológico. Hablo de Emilio Lamparero, buenas tardes. Emilio Lamparero, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿es tan importante el aspecto psicológico en una prueba de esta dureza, una hora el solo dando vueltas a una pista de 250 metros? Hombre, es muy importante mantener un nivel de concentración óptima en los 60 minutos que dura la prueba. Y mantener una referencia de concentración constante. Yo estoy viendo esa línea, esta línea negra, ¿no? Que diría José Luis, que lo tienes a tu lado. Y bueno, o la punta de la bicicleta, la propia rueda. Es decir, tener puntos de concentración muy adecuados para no pensar en cuanto se consiguen las propias sensaciones de la velocidad y del ritmo, estar concentrado en un solo punto y aguantar la hora, que es muy dura. Seguramente cuando lleven los tres cuartas partes de la prueba va a descender un poquito el ritmo, que es lo que suele pasar, ¿no? Más o menos, entre la media hora y los 40 minutos, ahí seguramente la concentración baja un poco. Ahí es donde se nota si la persona está muy preparada y es capaz de conseguir mantener ese nivel en toda la prueba. Muy bien, pues gracias también por tu opinión, Emilio Lamparero. Recuerden, 57 vueltas ya recorridas, la última la ha hecho a un tiempo de 55.200. Está siempre por encima de los 55 kilómetros y en un instante vamos a estar otra vez con nuestros enviados especiales en Burdeos. Cadena 100 te presenta lo mejor de los 80, un disco imprescindible. Con la versión original de Steve Miller de Dame Más, lo mejor de los 80, Arcade. Tony Rominger está rodando a 55 kilómetros, 252 metros. Le queda todavía muchísimo tiempo, pero el suizo, como un auténtico cronómetro, como una auténtica máquina, está volando hoy aquí en Burdeos. Ha salido a vaciarse. Vamos a ver si puede aguantar este ritmo infernal. Observen cómo está pulverizando su propia marca. Hay que decir, la marca que obtuviera también el pasado día 2 de septiembre Miguel Indurain en este mismo escenario. Tony Rominger buscando, como decimos, un récord absolutamente supersónico. Y tenemos José Javier junto a nosotros, pues a uno de los hombres que dirige a Tony Rominger, concretamente a Jesús Suárez Cuevas. Dice el propio Tony, que nos confesaba que últimamente, desde que llegó a Asturias, pues engorda más de la cuenta. No sabe si es por los callos de Noreña, si por las pavadas de Jesús Suárez Cuevas, pero lo cierto es que la gasolina que lleva hoy parece que no es de la normal, ¿no? Bueno, la verdad que es un poquito por encima de las previsiones, se puede decir, ¿no? La media que está realizando ahora es una media que, bueno, prácticamente cualquiera persona que se le comentare a nivel del mar parece que sería imposible poder rodar a lo que está rodando él ahora, pero Rominger es un corredor con unas cualidades incapaces de poder medir, y bueno, ya mismo nos está demostrando las condiciones que se encuentran. Hay detalles que hablaba con el propio Tony durante estos días aquí, mientras Telecinco estaba siguiendo los pasos del corredor del equipo Mapei Clash, y él me decía que es muy posible que no dentro de mucho tiempo en altitud se consiga superar la barrera esa de los 60, que es muchísimo, pero hoy Tony está dando una demostración de que es así. Bueno, pues quizás para ese récord, ya no solo con la fortaleza y la potencia del corredor, habría que pensar un poquitín en una pista totalmente distinta, ¿no? Porque rodar a esa velocidad, ahora mismo a Rominger le cuesta incluso trabajo en las curvas poder aguantarse sobre la raya negra, ¿no? Porque el impulso le hace salirse un poquito para arriba. Entonces, o bien tiene que ser una pista un poquito más larga o con más peralte. Gracias, Jesús Suárez Cuevas. Perdón, Osvaldo. Ya lo ven todos ustedes, 55 kilómetros, 272 metros en la vuelta número 67. Lleva 18 minutos y medio prácticamente consumidos. El récord de la hora, volando el suizo de la Mapei Clash, el líder que está terminando de una manera sensacional. Vuelta a vuelta, está reduciendo, está batiendo su propia marca en 28 segundos. Increíble lo que está haciendo Tony Rominger, la incógnita. Jaime, ¿aguantará este ritmo? Jaime, nos quería comentar José Manuel Moreno, el campeón olímpico, las características de la bicicleta. Yo no sé si era muy diferente con la que él ganó la medalla de oro en Barcelona, pero sí hay detalles que él quiere apuntar según están viendo las imágenes nuestros telespectadores. Y yo creo que la opinión de un campeón olímpico nos puede servir de ayuda. José Manuel. Bueno, sí, si ves a Rominger lo que es en carretera, pues es totalmente distinta a la posición que lleva ahora, ¿no? Lleva una posición muy adelantada. La o sea, cual está casi echado hacia adelante. Sí, está echado hacia adelante. Va casi, bueno, en comparación a cómo pedalea él, pedaleando casi para atrás, lo que le ayuda a mantener la velocidad con ese desarrollo. Y la tiene la posición muy, muy conseguida, ¿no? La penetración en el aire de él pues puede ser
grandísima, ¿no? Me decías que mover un plato de eso es sí, es muy difícil, ¿no? Es muy duro, puesto que ahí no hay bajadas que te puedan ayudar a arrancarlo, ¿no? Y mantener. Cuando hablamos del plato, para la gente, la rueda grande que ven, sí, que tiene 60 dientes. 60 dientes, bueno. ¿Tú qué movías cuando ganaste la medalla de oro? 51. 51, 9 dientes menos. Sí, 51-15, con un piñón más pequeño, pero aún así es un desarrollo bestial, ¿no? Mm. Es un desarrollo que bueno, que muy poca gente puede mover. ¿Y Bamontes qué movía cuando hacía los 7 días de Madrid? Bueno, los 7 días 52-16, pero es que no es una competición de estar 6 días y 6 noches corriendo cuando una competición de una contrarreloj, por ejemplo, o un kilómetro lanzado o todo esto. Lo que sí estoy de acuerdo es con lo que acaba de decir Moreno, y es que todo lo que quite peso a la rueda trasera es mucho más ventajoso, porque eliminar el peso a la parte de atrás es poner la máquina más ligera. Vamos, esto en las mismas bicicletas cuando se hacen para las escaladas también se avanza el tubo más recto, con el fin de que pedales más adelante y la rueda trasera te pese menos. Pues seguimos en Burdeos, Jaime. Ya hay 75 vueltas recorridas. Recordemos el objetivo: 216 vueltas para llegar a 54 kilómetros, 220 vueltas para llegar a 55 kilómetros. Ahí tienen, ha bajado en 31 segundos. Y están viendo a Raquel cómo está muy con su peluche. Muy atenta, dice, atenta y concentrada. Él siempre dice, ¿dónde está papá Tony? Muy atenta y concentrada, porque hoy realmente su papá puede pasar a la historia. Vuelta 77, volando materialmente Tony Rominger. Tendrían que ver todos ustedes la cara que ponen auténticos ídolos del ciclismo como Giuseppe Saroni, cómo no, el monstruo de los monstruos, Eddy Merckx, tiene una cara de auténtico susto viendo cómo está evolucionando el bueno de Tony Rominger, que está pulverizando el récord de la hora. Carga y te descarga. Descubra el nuevo Citroën Jumper. Menos de 40 minutos ya para Tony Rominger. Los especialistas, Osvaldo, apuntan que la segunda parte entre el 35 y el 45 puede ser mortal, y es donde acusan los ciclistas, los atletas, el esfuerzo de estar rodando en el velódromo. Sí, el propio Eddy Merckx es uno de los hombres que siempre ha dicho que se sufre muchísimo en este tipo de pruebas. Mira, curiosamente tenemos a Eddy Merckx. Y también comentó Jaime un dato muy a tener en cuenta. Cuando Moser procuraba buscar bicicletas que se parecían a todo menos una bicicleta, él le decía, yo aplaudiré a aquel que consiga el récord de la hora con una bicicleta como la mía. Hoy lo tenemos aquí viendo a el propio Tony Rominger. Y es que todo ha cambiado muchísimo en el mundo del ciclismo, lo decía muy bien Bamontes. Y recordamos, para aquellos que quieran tener datos, que fue el 11 de mayo de 1893 cuando Henry Desgrange, el que se denominaba padre del Tour, estableció el primer récord de la hora en 33 kilómetros 325 metros, claro, con una bicicleta que pesaba 25 kilos. De todas maneras, esto no es muy normal, ¿eh? José Luis López Arrón estaba allí en el cronometraje, nos acaban de poner ya la referencia del kilómetro 20. Rominger está rebajando en 33 segundos su marca de hace 15 días, en el kilómetro 20. Y en 56 segundos la Indurain, casi en un minuto. Date cuenta que ahora mismo los 34 segundos que nos señalan ahora que lleva de diferencia creciendo. Con su récord, con su propio récord. Sí, con su récord, pero a la velocidad que está rodando son dos vueltas, lo cual supone que ahora mismo está por encima en 500 metros de del récord que él tiene. La previsión es que si sigue así puede superar los 55 kilómetros. Está, ¿no?, rodando continuamente en esa velocidad. No, ahora mismo yo calculo que va a terminar, si manteniendo esa velocidad, estaría en el 54 y medio aproximadamente. 54 y medio, sí. Muy bien, vamos a recoger otra opinión también, compañeros, antes de volver a Burdeos, la de un hombre que se acaba de retirar, toda una institución en nuestro ciclismo. Un hombre campechano, un hombre que atiende amablemente nuestra llamada, Pello Ruiz Cabestany, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú también estás asustado, Pello? Pues sí, estoy asustado de la velocidad que lleva y el tiempo que está restando a los tiempos que hizo en su anterior récord. ¿Tú no esperabas que empezara tan fuerte? No esperaba, bueno, podía esperar cualquier cosa, de todas maneras, ahora lo vamos a ver, pero kilómetro 22. El empezar tan fuerte no debía ser bueno para él. Aunque si está tan convencido de sus posibilidades de que lo va a batir, y por esa marca tan formidable que parece que lleva, pues bueno, está convencido y ha empezado así fuerte. Ahora el problema está que mantenga ese mismo ritmo. Pero estar más de 36 segundos ya abajo del récord en el kilómetro 22 es mucho, ¿no? Pues mucho, 36 segundos de su récord. De su récord. Y
tiempo que lleva sobre lo que hizo Miguel Indurain. Es un minuto ya. Miguel es un corredor teoría más fuerte que él y que todavía va a batir el récord de Rominger cuando lo vuelva a intentar. Entonces, la diferencia que está haciendo sobre Miguel es lo que me está impresionando más. Muy bien, gracias Pello también por tu colaboración. Buenas tardes. Vale, gracias a vosotros. Seguimos en directo en Burdeos. Jaime Ugarte, Osvaldo Menéndez. 25 minutos prácticamente lleva ya consumido Tony Rominger, intentando batir su propia marca. Todo parece indicar que lo va a lograr y que además va a establecer un crono realmente difícil de batir. Estamos viendo también cómo pasa Tony Rominger como una auténtica exhalación. Y observen cómo tiene que ir pegado siempre a esa raya negra. Esa es la referencia del doctor Michele Ferrari, muy atento a todo lo que hace Tony Rominger, tomando notas. Vamos a ver cómo aguanta Tony Rominger la segunda parte. Esto no ha hecho más que comentar, queda lo auténticamente duro. ¿Será capaz de aguantar este ritmo Tony Rominger, que se puede acercar incluso a los 55 kilómetros? Lo vamos a ver, lo estamos viviendo en directo, porque desde luego lo que está haciendo esta noche, esta tarde mejor dicho, aquí en Burdeos, Tony Rominger es digno de todo elogio. Ha habido un detalle, se ha levantado Michele Ferrari y le ha dicho que tranquilo, que empiece a controlar, porque la segunda parte de todo récord de la hora puede ser el más dramático, sobre todo porque el propio Tony confesaba que le dolía mucho la parte derecha del cuerpo, puesto que la propia fuerza centrífuga lo llevaba ahí, en ese momento ahí donde están viendo, la fuerza del cuerpo tiende a irse hacia la izquierda, tiende a salirse, y él tenía muchas, muchas molestias en toda la parte derecha del cuerpo. El éxito también hay que apuntárselo a Marcelo Torrontegui, porque él sin duda ha cuidado y ha mimado a Tony Rominger desde que ha llegado a España, desde que ha llegado al equipo Clash, y aquí vemos el resultado. Tony ha llegado también al récord de la hora con dos hombres de confianza netamente españoles, Torralbo y Torrontegui, con Juan Fernández, y también esto, Jaime, es un poco la despedida del equipo Clash, que ha luchado dentro del ciclismo español, que no lo tenía que dejar, pero que yo creo que se va a marchar con esta imagen. Una imagen de auténtico vencedor, un final de temporada sensacional. Observen, el público ruge en el velódromo de Burdeos, porque Tony Rominger está haciendo un tiempo realmente sensacional, volando aquí en Burdeos. Tony Rominger busca batir, pulverizar, dejar un récord realmente difícil de batir, el suizo del Maffei Clash. 5 kilometers. It's 41 seconds faster than his last attempt 2 weeks ago. So he's made incredible progress in those last 2 weeks. And we look back at Boardman and Aubrey's record. And 1.5 minutes in faster than Boardman. It's incredible. It's unbelievable. Well, I know that the Brits are interested in having a go, but right now this man's setting what looks like an unbelievable record. We'll wait and see what happens. Coming up then towards the 26-kilometre mark, and now over 40 seconds ahead of his previous ride. He'll go through the 104 laps, will be 26 kilometres, and he's coming up then towards the halfway point in this record ride. Rominger absolutely smashing his own record wide open, but can he hang on? The crowd here rising to him, pushing him on ever faster. He's 43 seconds ahead now, 43.2. He's continually gaining all the time. We keep saying that, well, okay, we got to wait. He's going very fast now, but he got to wait for the last 20 minutes or so. But as time goes on, he's just getting second after second after lap after lap. He's gaining all the time. Well, his Maffei sponsor must be very pleased with this man who, if I can use the expression, sticking at it, because Maffei are an adhesive company. They make special chemicals and adhesives for industrial use, and they were founded in 1937 in Milan, and now they've got branches out there in France, Austria and Canada, where they built a factory some 10 years ago, and lots of connections across the rest of the world too, in the USA and affiliates in Great Britain, Spain, Germany, Czechoslovakia and Hungary. I just thought you'd like to know who Maffei are, because many of these sponsors we see on the riders aren't always known to people back home, but Maffei then is made a sponsor, and Clas, who is a dairy company in Spain, certainly getting their money's worth out of this man right now and providing the publicity for this ride here. But I think Rominger, I thought he had a problem, but he's doing the old typical cyclist act there. I just had a quick glance at Rominger's face as he was going by in front of us here. There isn't even the slightest sign of fatigue or stress or anything else on his face. He just as if he's going for a Sunday ride.
Coming up then to the halfway point in this record ride. The last time check showing he was some 45 seconds up on his previous ride. This is absolutely tremendous ride by Rominger. The half hour coming up now, and he has covered 110 laps have been covered so far. He's going so smooth. His times, his lap times are incredible. José Manuel Moreno, el propio Bahamontes, que quizá ahora es el peor momento de los 30 minutos a los 45, porque luego ya ves que te queda un cuarto de hora y ya vas a tope, pero que este cuarto de hora que vamos a vivir ahora es el peor, ¿no? Sí, yo por lo menos ahí es donde más problemas tuve, ¿no? Es donde, pues que hace, ¿no? Empieza a dolerte el cuerpo, empieza a dolerte todo y empiezas a perder un poco el ritmo. Luego el último cuarto de hora, los últimos 10 minutos, pues ya, si tienes fuerza, por lo menos lo pasas por la moral de que coges de que ya acaba, ¿no? Pero ahora es cuando quizás te centras, y el otro día en el récord que estableció Rominger, así era, ¿no? Ahí fue un poco donde tuvo un poco el bajón. Oye, otro detalle, Miguel, lo apuntaba José Manuel Moreno, que está muy inclinado hacia adelante Tony Rominger, con lo cual libera de peso la rueda de atrás y además consigue una posición más aerodinámica, decía Cerrón. Claro, pero eso no podemos evitar que Indurain sea mucho más grande y más alto. Es más difícil que tú consigas esa posición tan aerodinámica, ¿no? Bueno, sí, intenté echar la posición hacia adelante, lo que pasa es que tuve problemas, ¿no? El músculo ya estaba ya cansado de llevar una posición y no pude echarla más adelante, entonces mi cuerpo también tengo unas costillas que me pega en la rodilla, en la pierna, y me prohíbe un poco el coger una posición más aerodinámica. Y luego pues soy también más alto y tengo mucho más frente para chocar con el aire. Pero eso yo creo que no tiene nada que ver, cada uno, si eres más grande también tienes más fuerza. ¿La bici te sorprende o es lo que habías visto estos días? ¿Te parece apropiado que se haga una bici casi convencional de contrarreloj? Bueno, convencional yo creo que se habla mucho, pero convencional es que son tubos, ¿no? Sí. De fibra de carbono que se usa ahora, pero yo creo que los tubos son planos, es una posición, una bicicleta muy aerodinámica, ¿no? Mm. Lo que pasa es que no tiene, pues, la estructura es muy parecida, lo que sí está echada es muy hacia adelante. Ha cambiado mucho la posición de cuando suele correr en carretera. Una última cuestión, Miguel, luego si tenemos tiempo hablaremos al concluir la prueba. Decía el psicólogo Emilio Lamparero, al que me imagino conoces, que la línea esa negra que vemos se acaba convirtiendo en una pequeña obsesión para el ciclista. Al principio sí, al principio tienes la obsesión, pero luego ya cuando pasa de la media hora pierdes toda la referencia. Y luego pues has cogido un poco la inclinación. Cuando entras en la curva ya coges el vicio de tener que inclinarte, y eso se consigue a base de dar vueltas y vueltas. Y al final casi ni la sigues. O sea, yo los últimos 10 minutos ni la seguía la referencia de la raya negra, y ya era un poco vicio que cogías, y ya el cuerpo pues a la salida, a la entrada, cogía las posiciones de un poco de entrar y salir. Oye, Miguel, sí, lo que decía Osvaldo Menéndez, cuando veamos la otra curva en la contracurva, o sea, en la contrameta, ¿es verdad que tiendes a irte fuera, ahí donde lo estamos viendo? Sí, es un poco por la fuerza centrífuga, ¿no? Mm. Y encima el manillar, pues lo llevas muy cerrado. Yo lo llevaba más abierto y me permitía pues guiar la bicicleta mucho mejor, pero él lo llevaba muy cerrado y entonces casi guía de un punto, y es muy difícil el mantener a esa velocidad y con la fuerza que te hace la bicicleta, el mantener el resto. Eso ya es, pues si has hecho muchos 6 días o mucha pista, ya lo llevas mucho mejor. Volvemos al final de la prueba. Gracias, Miguel, también por tus opiniones. Cuando estamos a 26 minutos y medio de que concluya Tony Rominger y sigue rodando entre 16-100, 16-200 cada vuelta, ¿no, José Luis? Sí. Ahora mismo, ya con la ventaja que lleva, son 3 vueltas, 54 y medio es, manteniendo esta velocidad, 54 kilómetros y medio es aproximadamente en lo que va a dejar el récord. Pues atención, si siguen 16-200, 16-300, tendremos nuevo récord muy por encima de los 54 kilómetros. ¡Ey! ¡Escucha bien! Tu disco de éxitos del año se llama Top 94 Volumen 2. ¡Otro éxito! ¡Arcade! 34 minutos lleva ya consumidos Tony Rominger. Prácticamente está bordeando ya los 54 segundos, batiendo su propio récord. Tony Rominger haciendo una prueba realmente meritoria.
victoria sensacional, diríamos. El récord que puede dejar únicamente ese hombre que han escuchado hace unos instantes, Miguel Indurain, un auténtico número uno, sería capaz de batir el récord que esta tarde va a dejar aquí en Burdeos este hombre, Tony Rominger, que está en estos momentos pasando la parte crucial de la intentona. Estamos ya en el 35 y aquí todo el esfuerzo, Osvaldo, puede pasar una factura. Puede pasar factura porque es cuando el cansancio empieza a hacer mella y sobre todo cualquier detalle, el propio mono puede descolocársele, puede producirle una molestia, puede encontrarse mal en el sillín. Pero hablando de Miguel Indurain, el propio Tony Rominger fue el primero que comentó que después de una gran marca como la que él pretende conseguir en la tarde de hoy, él piensa que solo un hombre de alta calidad, de muy altísima calidad, como es el caso de Miguel Indurain, puede conseguir mejorar el récord del mundo. Eso sí, también él piensa que Miguel debía hacerlo con una bicicleta muy similar a esta y teniendo en cuenta otro detalle importante. Miguel pesa 12 kilos más que Tony Rominger y le cuesta muchísimo adaptarse a un velódromo como este, del cual ya hemos hablado, que tan solo permite llegar a los 60 por hora. Cada uno lo debe intentar como pueda, explotando al máximo todos los avances técnicos y teniendo en cuenta efectivamente que esa capacidad aerodinámica que tiene este hombre, que tendría por ejemplo Eugeni Bersin, nunca lo puede tener Miguel Indurain. Sí, y otro detalle, no olvidemos que Tony Rominger abandonó el Tour de Francia, el Tour que ganó Miguel Indurain, y en ese momento empezó a pensar en luchar contra el reloj. Y el éxito ha sido tremendo, porque ha ganado el Gran Premio de Liemers, el Gran Premio de Baden-Baden, ha ganado el Gran Premio de las Naciones contra reloj sobre 84 kilómetros, sacándole 3 minutos al segundo, y ha ganado la escalada a Montjuïc. Él ha llegado a este mes en un estado de forma sensacional, cosa que otros ciclistas no lo han hecho, y José Luis López Herrón, que es director, sabe que es fundamental la preparación para emprender una prueba de este tipo. Rominger desde, y lo ha comentado además él mismo y el propio doctor Ferrari, desde que tuvo que abandonar el Tour de Francia, sus objetivos han sido el récord de la hora. Solamente ha estado preparando etapas contrarreloj, ha llegado a un excelente momento de forma. Pienso que es fundamental sobre todo llegar en un momento de forma como el que ha llegado Tony Rominger para intentar batir el récord de la hora, ¿no? Pienso que Miguel, cuando batió el récord de la hora, pues no estaba tampoco en su mejor momento físicamente. Pues ahí están las diferencias, vean, en el kilómetro 34 Rominger está superando casi en un minuto su propia marca de hace solo 15 días, cuando, recuerden, estableció un nuevo récord, el que está en vigor ahora mismo, de 53 kilómetros 832 metros. Superando los 53 kilómetros 40 metros que había conseguido Miguel Indurain. Otra opinión rápida a través del teléfono, la del seleccionador nacional, Pepe Grande. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Danos tu opinión sobre lo que estás viendo a través de la pequeña pantalla, Pepe. Bueno, creo que más o menos estoy de acuerdo con todos los comentarios que están habiendo. Está hecho un fenómeno, está haciendo ahí unos tiempos impresionantes. Yo creo que todo el secreto está en el buen momento de forma que está, que es lo difícil, llegar a esta fase de temporada y tener esta forma. En fin, es algo que luego todos lo estamos viendo, está batiendo todos los récords a unos niveles impresionantes. Muy bien, gracias también al seleccionador José Manuel Moreno, que está aquí en nuestros estudios, que se ha dedicado a la pista durante mucho tiempo. Por encima de la máquina siempre está el estado de forma que tengas, ¿no? Que es claro, lo que... No, lo que es muy evidente es que él ha preparado el récord de la hora constructivamente, ¿no? No ha hecho una preparación específica en pista, pero rodar de la forma que está rodando en pista sin ningún entrenamiento es muy difícil, ¿no? Él, yo creo, como bien ha dicho antes él, que bueno, que ha llevado una preparación desde que se retiró del Tour, y esto le ha servido un poco como otro objetivo, ¿no? El Tour falló, pues ahora ha hecho todo lo que ha terminado, como ha terminado la temporada, ¿no? Muy fuerte. Está claro que si Durain en el momento de hacer el récord lo hubiera hecho en las mismas condiciones, pues hubiera variado mucho, ¿no? Recuerden, en el kilómetro 35 bate su propio récord por 1 minuto 2 segundos, y bate el de Miguel Indurain por 1 minuto 33 segundos. Cuando en todo momento José Luis López Herrón, Jaime Osvaldo, nos está hablando de que si mantiene los 16-100, 16-200, 16-300 por vuelta, que es lo que está haciendo, hará 54 y medio, es porque lógicamente en las dos primeras vueltas ha perdido mucho, y eso se va arañando centésima centésima con esto, porque ustedes estarán viendo, para que no les equivoque, el rótulo de abajo, cada vez que hace 16 216-100 les pone a una media de 55-200.
Pero claro, se pierde un tiempo en las dos primeras vueltas, ¿no, José Luis? Se pierde un tiempo. Creo que es bastante más fácil con las diferencias que nos están dando con respecto a su anterior récord. Y vemos que está rodando cada vuelta sobre 16-3. Pues tres vueltas ahora mismo, la diferencia que lleva es de tres vueltas sobre su récord anterior. Tres vueltas son 750 claro. metros, pues añadimos a los 53.800, 750 metros y nos da aproximadamente 54.5. Por eso lo digo, ahora lo tenemos ahí, sí. 16.200, va a una media de 55.200. Pero evidentemente la media total, que es la que nos está indicando en todo momento López Cerrón, va a estar sobre los 54.500 si mantiene este ritmo. Si mantiene este ritmo, sí, sobre 54.5. ¿En qué se traduce un minuto en metros aproximadamente? En un minuto, cada minuto que pasa, ¿cuánto puede hacer más o menos en metros? Depende de la velocidad que, ¿cómo está que esté rodando ahora? Ahora mismo, como está rodando, un minuto y cinco segundos son exactamente un kilómetro. O sea que prácticamente cada minuto está haciendo un kilómetro. Pues, al ritmo que va ahora. Sí. Claro, porque va a dejar el récord cerca de los 55 kilómetros por hora y hay que descontar las dos primeras vueltas, sí. que fue más lento. En un ya ahora mismo, si él supera la barrera de un minuto, estaría rodando casi por un kilómetro, o sea, aumentando el récord suyo en un kilómetro. Pues la fórmula más sencilla es esa. Acabamos con un comentario de Bamontes aquí y volvemos a Burdeos. Que las dos vueltas esas es que hay que tener en cuenta el desarrollo que saca, que no es que... Para mover eso parado, ¿no? Claro, es que sale a kilómetro parado, o sea, sale sin ser el kilómetro lanzado ni mucho menos, sino sale parado y hasta que lanza eso tiene una vuelta que empieza a mover el desarrollo para coger... O sea, ahí donde pierde ese tiempo. El público está apoyando totalmente, volcado con Tony Rominger. Está manteniendo un esfuerzo increíble Tony Rominger. Más de 40 minutos en la pista, en el velódromo de Burdeos, buscando un récord realmente importante. Estos son los momentos difíciles, pero continúa y continúa arañando centésimas de segundo. Tony Rominger al cronómetro, lucha contra el reloj, lucha contra él mismo, no tiene ningún rival. Tony Rominger en busca de pulverizar aquí en Burdeos el récord de la hora. But amazing really how they came across it, because it only came across it really by accident. Because everybody thought that a 59 front chainring and a 14 on the back was the gear to use. And the other day the doctor thought, well, okay, well, he's doing great on a 59, why not try a 60? But to try the 16, Tony went out on it and rode around, and he came in and he said, well, how do you feel, Tony? Tony says, okay, why? He said, didn't you feel a difference with a chain ring? He said, no, why? He said, because you've got a 60 chain ring on. He says, oh, good. I didn't feel any difference at all. So then he thought, well, wouldn't this be great now, using one tooth more in the front for the record? We'll give him so much a lap more. And if he kept the same pedaling action up, it would go almost 700 meters further. So this is the plan now today, was to keep up the same pedaling action as the other day and going faster because it's using a bigger gear. And he's still then in excess of 55 kilometers per hour. The man who put the biggest gear round so far was Graham O'Bree. When he broke the record here, he did a 52 by 12. That's 9.25 meters per revolution. And here, this rider, Rominger, on 9.02 meters is his development at the moment, with a 60 by 14. But of course, O'Bree was in that unusual position. What we're seeing now is a more conventional position. And my interesting thing is, I spoke to Graham just before this record started and said, if you go again, Graham, would you use your other position? He said, well, I haven't got the clarification from the UCI. They're still a bit vague about it. And I think probably if he lifts his chest a little bit further up, or brings his handlebars up and drops the lower part down, then again that unusual position may enable him to have a crack at the record. But look at the difference here between Graham's ride and that of Tony Rominger. That's a phenomenal mount of anybody to climb. It is, but everybody was saying that Graham's position gave him 20%, 25% advantage over riders riding a normal conventional bike. But I totally disagree with that. I say that it did possibly help him a little bit, but not as much as everybody makes out. And I think that if Graham did adapt himself to riding a normal conventional bike, he would maybe not beat Rominger, but he would go very near to it. Moving up towards the 41 kilometer mark now. He's been in the saddle for just coming towards three quarters of an hour, and just still ahead of that 55.236 kilometers per hour. He's got now
just over 15 minutes ahead on this track, and he's still maintaining the momentum at the moment. Bear in mind, last time he was on the track, he went very quickly indeed towards the end, but that's tremendous. 1:12 now, ahead of his previous ride. That gives him over a kilometre, more than a kilometre more. If there was a finishing now, it would give him more than 1 kilometre further than he went 2 weeks ago. And 2 weeks ago, he went at 53.8 kilometres, so add on a little over 1 kilometre, you're talking about 55. So the bar of 55 kilometres is still practically open to Tony, but the last 10 minutes, once he gets into the last 10 minutes and he starts accelerating, maybe he will keep it inside of 55. It's difficult though, because he's now 45 minutes on the road, so he's got to have accumulated a certain amount of fatigue. 3/4 of an hour he's been in the saddle on this track, like a metronome, clicking round here just over 55 kilometres per hour, and it looks like he might put that extra kilometre on. When you consider that his great improvement, 792 metres on the record put up by Miguel Indurain, went through in 53.040, he could in fact be close on 2 kilometres more than Indurain's ride way back in September. That is just phenomenal. And if we look back over the years on this record, then nobody's put such a thumping great lump on the record as this man has been doing. The exception was Moser when he went to Mexico City in 1984, and he put 1.376 on Eddie Merckx's record. But that was at altitude. But that was the biggest beating that the record had in recent years. Although if we look back in the years of 1894 and Duboli at the track at Paris. Importante al final, 46 minutos 22 segundos, Tony Rominger en busca de obtener una marca sensacional, continúa haciendo prácticamente... Ha bajado Jaime, las dos últimas vueltas ha bajado, ¿eh? Sí, 16,453... Pero es lógico el esfuerzo, ahora queda todavía mucho tiempo, quizás lo puede pagar Osvaldo. Sí, el último cuarto de hora es fundamental. Le hemos visto también al doctor Michele Ferrari que le frenaba un poco, le decía que pensara, que se diera cuenta en la situación en la que está, que tiene que regular, que 15 minutos aún es mucho, que las fuerzas van a empezar a flaquear, que cualquier mínimo detalle, míralo, está diciendo, piensa, controla, medita, controla la situación, no te dejes llevar. Que le quedan 13 minutos, el público está rugiendo, animándole vuelta a vuelta, y él va a salir, ha dicho, voy a morir aquí en el intento, voy a hacer lo que pueda. Tony Rominger continúa haciendo un esfuerzo realmente importantísimo, este atleta suizo, pulverizando el récord de la hora en directo Telecinco, contándoselo a todos los aficionados al ciclismo desde aquí, desde el velódromo de Burdeos, porque hoy estamos asistiendo a una auténtica gesta ciclista, un protagonista de excepción, Tony Rominger. Lo mejor del soul, toda su intensidad en un doble disco, otro éxito de Arcade. 12 minutos, continúa 1:17, pulverizando es la palabra, lo que está haciendo Tony Rominger, sensacional, manteniéndose en ese esfuerzo, y el público que ahora en estos momentos también lo está llevando en volandas. Sí, y un detalle para los que piensan y miran más la bicicleta que en estos momentos al deportista, y es que Resto Conlago ha elaborado esta bicicleta precisamente con unos tubos que fueron utilizados por la selección de la URSS en los Juegos Olímpicos de 1980. Así cualquiera. El manillar, como ves, es de titanio. Esas dos aletillas pequeñas que lleva tan solo le valen, las aletas que ven ahí, simplemente le valen para arrancar. Han sido la arrancada. Luego, el manillar pues tiene triatleta, las ruedas lenticulares, la de atrás es de 28 pulgadas y la de adelante de 26, y con un tubular muy pequeño, fíjate, 20 milímetros, y como recordaba al principio, en el primer récord de la hora tenía 500, lo que ha cambiado el mundo, lo que ha cambiado el récord, y dónde lo va a dejar hoy Tony. Yo quiero insistir, Jaime, en una cosa, desde aquí, desde los estudios, aproximadamente al ritmo que va, Tony Rominger recorre 1 kilómetro cada minuto 6 segundos. Quiero insistir que ahora mismo está por debajo de lo que hizo hace 15 días en 1:15. 1:15, 1:20, ahí lo estamos viendo ahora, que está muchísimo más bajo, bueno, ahora más todavía. En 1 minuto... 2 minutos a Miguel le saca, ¿eh? Pero digo su récord, está 1:17 por debajo de su récord de hace 15 días. Si en 1:07 recorre 1 kilómetro, ahora mismo su récord, el récord que puede establecer está en 54.900, ¿eh? Atención,
casi en 55 kilómetros, ¿eh? Se sigue manteniendo, ha bajado a veces ligeramente, pero enseguida recupera el tono. El público lo sabe, el público está realmente volcado con Tony Rominger. Va a entrar en los últimos 10 minutos Tony Rominger, Velódromo de Burdeos. Estamos en directo asistiendo, como decimos, a una auténtica gesta ciclista. El hombre contra el hombre y sin máquina, únicamente buscando pulverizar el crono. El doctor Michele Ferrari que le dice que tranquilo, pero está lanzado Tony Rominger. 1:21, continúa bajando. Atención, porque puede caer incluso la barrera de los 55. Es un detalle ver al doctor Michele Ferrari controlar toda la situación hasta el más mínimo detalle dentro de la organización del propio Tony Rominger. Ellos se lo han jugado todo, hicieron la primera prueba el día 22 de octubre y hoy sabía que podían alcanzar una marca muy sonada. Y la verdad es que Tony Rominger ha demostrado, no olvidemos, a sus 33 años, va a ser el récord de la hora, de hecho ya lo es, el más viejo, puesto que tan solo... Veterano. Bueno, perdón. Sí, es verdad, porque si no, el más veterano de los que ha conseguido el récord de la hora, por debajo precisamente de Francesco Moser y de Miguel Indurain, que lo consiguió a los 30 años. Y que un deportista a los 33 haga lo que está haciendo Tony Rominger, yo creo que merece un aplauso y merece mucho más también. Osvaldo, quería hacer una rápida rueda aquí en el estudio con nuestros tres invitados. José Luis López Ferrón sigue haciendo cuentas ahí y ahora mismo él cree que cae la barrera de los 55, ¿no? Si sigue a 16... 216-300 en cada vuelta. Sí, porque estamos hablando de mantener, pero es que no solamente está manteniendo, sino que está otra vez arañando segundos o centésimas de segundo en cada vuelta. Con lo cual ahora mismo, ahora en estos momentos está en la barrera de 55-100. Atención, que está en más de 55. José Manuel Moreno, tú me decías que incluso le ves que va más en este final, sí, ¿no? Sí, la vez que estuvo Michele Ferrari parándolo era que había apretado. Se veía que estaba apretando y digo, hostia, este hombre va... ahora mismo va ciego, vamos. Para va. Ti cae también la barrera de los 55, ¿no? Sí, seguro, vamos. Y Federico dice que el ánimo del público... El ánimo del público, los 5 minutos finales, va a ser todavía el récord de la pista, pero con mucho, el récord de la pista de la vuelta, ¿se entiende? O sea que va a ser, en las últimas vueltas va a ser mejor tiempo todavía, porque la moral que lleva está crecido y el público le va a ser lo más importante. Solo una anécdota, está en 16 segundos, 200 centésimas, 300 centésimas por vuelta, y solo en la vuelta 3 no consiguió bajar cuenta. De 16 segundos. Hizo 15 segundos, 900 centésimas aproximadamente. Unos instantes para publicidad y estamos de nuevo en Burdeos. Carga y te descarga. Descubra el nuevo Citroën Jumper. El público está totalmente volcado, no oímos absolutamente nada. Oímos vagamente lo que decís en el estudio, pero no es culpa vuestra, ni culpa de las líneas, es que se cuela todo el ambiente. Es impresionante. Está Tony Rominger haciendo una auténtica exhibición, está volcándose en estos últimos minutos que le quedan, entra ya en los últimos 7 minutos. El récord puede ser estratosférico. El reto para Miguel Indurain es increíble. Ahora van a poder ver también las referencias de los tiempos de Tony Rominger. El récord puede ser sensacional porque puede irse, atención, a los 55 kilómetros. Está bajando todavía las vueltas Tony Rominger cuando le quedan prácticamente 6 minutos y medio. Jaime, la verdad es que esto nos hace recordar muy bien a Graham Aubrey, un escocés que desmontó una lavadora, montó una bicicleta y estableció el récord del mundo, el récord de la hora que tenía Francesco Moser. Yo creo que esa gesta de Aubrey con esa bicicleta original, con esa bicicleta realizada a base de lavadora y de piezas de ciclismo, pues ha tenido su fruto, porque desde 1993, en que Aubrey consiguió 51 kilómetros, pues miren lo que ha pasado y miren lo que está sucediendo. La verdad es que a veces hay que agradecerle también a los modestos, a los amateurs, que hagan cosas como la que hizo Aubrey, porque llevaba 9 años el récord en poder de Francesco Moser y desde Aubrey para adelante todo ha cambiado. Jaime, Osvaldo. 6 minutos. Osvaldo. 6. Jaime, perdón, solo un detalle para recordar. Ahí ven en la parte superior izquierda, vuelta 199, estén muy atentos. Cuando vean ahí reflejado vuelta 216, habrá nuevo récord del mundo. Querrá decir que ya ha recorrido 54 kilómetros. Si quiere llegar a los 55, tendrá que hacer 220 vueltas antes de que se cumpla la hora. Por tanto, ahora preste mucha atención
a la parte superior izquierda cuando nos da el número de vueltas. En un instante estamos de nuevo en Burdeos. Lo mejor del soul, toda su intensidad en un doble disco, otro éxito de Arcade. Ya ha pasado los 50 kilómetros, Tony Rominger, le quedan 5 minutos para consumir los 60, está luchando como un auténtico jabato el suizo, bajo la mirada atenta de su mujer y todos los aficionados al ciclismo, que la están empujando desde aquí, desde el velódromo de Burdeos, un auténtico atleta con 33 años, va a establecer una marca realmente dificilísima de batir. El público que ruge en Burdeos animando al suizo Tony Rominger, menos de 5 minutos y puede subir, atención, subir de los 55, parecía increíble, pero lo puede lograr. Y un detalle, hemos visto a Brigitte controlar y mirar a Tony Rominger. Dice el ciclista que es feliz, pero que también una mujer puede hacer mucho más feliz a un hombre si sabe comprenderse un deporte. Brigitte fue ciclista, hoy está a su lado y esa mirada era la que descubría que el gran éxito está al alcance de este corredor del equipo Mapei Class. Sepamos qué piensa Miguel Indurain. Jaime. Está Tony Rominger por llegar, le quedan ya muy poquitos minutos, pocas vueltas a dar este anillo, a esta madera africana que está... Jaime, ¿me escuchas? Realmente testigo de excepción de la carrera sensacional que está haciendo el suizo. Jaime, te decía que vamos a saber qué piensa Miguel Indurain a 4 minutos del final. Miguel. Miguel, ¿qué piensas? Se puede llegar a los 55, ¿verdad? Yo pienso que sí, que según pone en televisión ya los ha pasado, ¿no? Y encima ahora es cuando más rápido está rodando, entonces pienso que más arriba de 55. Bueno, pues nos mantenemos en línea también con Miguel Indurain, con nuestros invitados. Nos vamos a Burdeos. Recuerden, cuando vean ustedes 216 vueltas, habrá batido ya el récord del mundo. Si llega a 220 vueltas, habrá estado por encima de 55 kilómetros en esta hora. Jaime Ugarte. 3 minutos prácticamente para Tony Rominger aquí en el velódromo de Burdeos, dándolo absolutamente todo. Todo el público volcado con él, toda la afición ciclista, lógicamente, un tanto envidiosa, porque vemos que Tony Rominger va a dejar un récord muy difícil para Miguel Indurain, pero el navarro, si se lo propone, lo puede batir, ¿por qué no? Pero atención, hay que descubrirse, hay que quitarse el sombrero esta tarde ante Tony Rominger, el suizo del Class Mapei, un hombre que lo está dando absolutamente todo, que está pulverizando su propio récord, que está llegando en un momento idóneo de forma extraordinario al final y que puede dejar un récord sensacional para la posteridad. Los objetivos en la vida y en el deporte están para luchar por ellos y esto es lo que está haciendo Tony Rominger, lo mismo que Telecinco dentro del ciclismo. Estamos intentando que el ciclismo sea diferente y hoy creo que tenemos la gran suerte, hemos tenido mucha suerte en el Giro de Italia con Miguel Indurain porque tiene calidad y clase y hoy, Jaime, volvemos a la misma situación. Estamos a punto de ver un hecho que va a cambiar muy mucho la temporada 95 del ciclismo en todo el mundo. El pique está servido, vamos a buscar el último minuto. El público, parece mentira quien decía que este público era frío, increíble el ambiente en el velódromo de Burdeos. El último minuto, el último larguísimo minuto en la carrera, en el ataque de Tony Rominger al récord de la hora. Sensacional, el público totalmente volcado con Tony Rominger. Ya prácticamente es imposible oír absolutamente nada. Ya el completamente todo el mundo de pie, aplausos, gritos, y esto es lo que decía Tony. Quiero hacerlo solo por el público y también un detalle, por el público español que siempre le ha alentado, porque no olvidemos que ha ganado Osvaldo, 3 vueltas a España. No, que es un momento histórico, decía, porque ahora mismo está batiendo el récord. Ahora mismo el antiguo récord lo bate. Cuando pase por meta 216 vueltas. Ahí está, nuevo récord del mundo desde este momento. Increíble, todavía no le queda más de un minuto, decía yo. No, pero hay nuevo récord. Todo lo que añade ahora es que está ganando al nuevo récord ya. Nuevo récord, pero esto es lo de menos prácticamente, porque a ver dónde lo deja, dónde lo va a dejar este hombre, Tony Rominger. Increíble la carrera del suizo. Ahí está Tony Rominger, hay nuevo récord del mundo ya. Impresionante. El esfuerzo final que está haciendo Tony Rominger delante de toda la afición del mundo. En directo Telecinco contándoles una auténtica gesta ciclista. ¿A quién
atención, atención, Jaime, si pasa una nueva vez por meta, 55 kilómetros. Si pasa nuevamente por meta antes de la hora, 55 kilómetros. Increíble. Ahí está. Increíble el récord de Tony Rominger. Sensacional. Una auténtica gesta la que le estamos narrando a toda la afición española al ciclismo. Tony Rominger todavía tiene unos metros, todavía tiene fuerza. Este hombre es increíble. El público lo está dando absolutamente todo y él lo ha dado todo totalmente. Acaba de romper, acaba de demostrar que el ciclismo, que los deportistas pueden llegar mucho, mucho más lejos. Él ha pegado un gran salto sin altitud, sin México, sin Quito, y por lo tanto el reto es muchísimo mayor. La verdad es que, como decía antes, la temporada próxima, el próximo reto del mundo, el próximo récord de la hora, va a haber que pensárselo seriamente. Atención, porque el récord va a estar en 55-290, casi 300. Nuevo récord del mundo que nos confirmarán ahora, pero por encima de los 55 kilómetros y 200 metros. Miguel Indurain, ¿qué te parece? Bueno, pues la verdad es impresionante, ¿no? Como ha rodado y encima al final ha sacado más fuerzas todavía y ha subido más el récord de la hora. Miguel, ese listón el próximo año lo tenemos que batir contigo, ¿eh? Pues no lo sé, habrá que pensarlo, porque yo tenía pensado sobre 53, ahora sobre 55-200 y encima a nivel del mar, pues me lo pone un poco complicado. Yo tengo ilusión en seguir trabajando, seguir haciendo la temporada y ya probaremos algún día a ver cómo va a rodar a 55. Pero está claro, Miguel, que en tu mente está en intentar batir este nuevo récord que se ha establecido y que quedará hasta la próxima temporada ya. No, esta temporada ya no, porque acabo de empezar las vacaciones y no estoy ni para marchar a 30 por hora, ¿no? Pero sí que para la próxima temporada pues intentaremos por lo menos un día probar si podemos rodar a esa velocidad. Vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, no te retires, Miguel, y acabamos ya nuestra transmisión. Mientras para Miguel Indurain, ahora nos darán el cronometraje oficial, pero 55 kilómetros, 200 y muchos metros, casi 300 metros, lo que ha recorrido este hombre en una hora. Se lo contamos en un instante. Comments from Rominger in German. My friend and co-commentator Peter Voigt will be broadcasting, because here Eurosport doing this live and exclusive across the whole of Europe. We reach in excess of 50 million homes, and I just wonder how many are switched on today, because I'm sure that this ride is going to really have achieved another benchmark. It's going to be another talking point, and our thanks must go out to Graham Aubrey, who in July 1993 broke Moser's record. His ride of 51.596 surprised everybody by his audacity to go and break a record at sea level. And there we are, that is the 55.291, the difference 1.459 kilometers, nearly 1.5 kilometers more. And if we look back at Indurain's ride when he did 53.040, he's put more than 2 kilometers on Miguel Indurain's record. That is absolutely amazing. You can see the sandbags around the track, those little plastic lumps that have been there. In fact, they've taken them down on the far side of the track now. That made sure that he stayed on the right line where the track has been measured. The officials have been here, so there's no necessity to go around with the tape and sort this out. They know exactly how far he's gone. 55 kilometers, point 291, the official distance, and a new record in the book. There's the scrum, and Eurosport then bringing you this live activity at Bordeaux, the center of the wine industry down in the southwest of France, and I'm sure that the one or two people will be cracking a few bottles tonight to celebrate this tremendous ride. And I was saying earlier on that when Graham Aubrey had a go at that record at Hamar, and then Vorman had another go here at Bordeaux, it suddenly became possible at sea level to crack the record set by Moser at altitude. Although Moser went back to altitude and copied Aubrey's unusual riding position, nevertheless, it's been back here on this track that Graham Aubrey broke the record again, then Indurain, and now Rominger has done it twice. So Bordeaux, which has been a tremendous centre of cycling, the Tour de France has finished here more times than anywhere else except Paris, has seen history made again today.
On your screen, the difference, 1.459 kilometres for his new record. That's just 2 weeks after his previous ride. This morning, he got up, had a bit of a rest, and then had his usual breakfast of pasta and a cup of coffee, and came down here onto the track at 1:45, that's Central European time, did his warm-up laps around the track, and then attacked the record starting at just on 2:30 Central European time. And now there we are, the smiling Rominger. In fact, it almost looks like he's going to be in tears as he comes here with the... ...thinking about this blue riband as it is. And also from the track, the performances of Aubrey and Boardman as pursuers, they of course have gone on, particularly Chris, to be a great road rider. Wish him the best of luck next year in the Tour de France. And I wonder now what lies ahead of Rominger. What other mountains have you got to climb, Stephen?